Bueno, Pedro, tenemos que hablar, como decíamos hace un ratito cuando lo presentábamos a Hugo Palamara, de un accidente gravísimo a la altura de 11, donde un automóvil cruza a una velocidad excesiva, Bartolomé Mitre, mejor dicho, lo que es Jujuy. Sí, cambia de nombre ahí en Rivadavia. Pueyrredón, a esa altura todavía, y impacta con una autobomba que iba a cubrir un incendio. Dos víctimas fatales, pero lo peor fue que además el impacto de la autobomba con el coche termina chocando un 188 que se incrustó adentro de la confitería La Perla. El choque ocurrió este domingo a las 2 de la tarde en la esquina de la avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre del barrio de Once. Sí, lo único que sé es que la calle está complicada. Hay que andar con 2000 ojos. Sí. Uno que trabaja acá en la calle ve y es un desastre. Mismo todos los gremios, todos nos equivocamos, mismo nosotros también. A veces no respetamos ni los semáforos tampoco. Fue un triple choque entre una autobomba, un colectivo y un automóvil, cuyos dos tripulantes fallecieron. Producto del impacto entre el auto y la autobomba, el colectivo de la línea 188 fue desplazado unos 100 metros hasta incrustarse en el bar La Perla de la avenida Jujuy y Rivadavia. Y el auto que venía de aquel lado, y un auto, yo no sé qué marca de auto sería, que venía todo lo que da de aquí ya, de la avenida Rivadavia, para allá. Y la autobomba venía de aquel lado. Y qué sé yo, el auto lo choca la autobomba y ahí lo arrastra la autobomba y entran ahí. Y estaba parado el 188 esperando el semáforo y eso también golpea y el colectivo va arrastrando así, va allá y va a ir para allá dentro de La Perla.